a cada uno de ustedes, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Nos ponemos de pie para alabar al Señor y bendecir su nombre. Canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Y verán estos muchos y temerán a Jehová. Puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Y verán estos muchos y temerán a Jehová. Sea el Señor.
¿Cuántos han venido a darle toda la gloria y la honra a nuestro Señor? Inclinamos nuestros rostros, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Señor, en esta mañana, en este día, Señor, por habernos permitido, Señor, llegar ante tu casa, Señor, para alabarte y bendecir tu nombre, Señor. Padre Celestial, Padre, tú nos hablaste el día viernes, Señor, nos hablaste el día sábado, Señor, y hoy día confiamos, Señor, que una vez más, Señor, hablarás una vez más a nuestros corazones, Señor. Tú puedes descender, Señor, en esta mañana, Señor, y hablar a cada corazón, que es a lo que hemos venido, Señor. Eres tú, Señor, el invitado de honor, Señor, en esta mañana, Señor. Es a ti a quien hemos venido a escuchar y hemos venido a alabar y bendecirte, Señor. Padre Celestial, puedes recibir cada alabanza, Señor, cada especial, cada amén, cada gloria, cada aleluya, cada corazón que ha venido contristo y humillado, Señor, dispuesto a alabarte, Señor. Te pedimos que tú recibas, Señor, cada ofrenda, Señor, que se eleva ante ti en este día, Señor. Padre Celestial, bendice a tu siervo que nos va a traer tu palabra, Señor. Úsalo, Señor, una vez más, Señor, que tú nos puedas hablar a través de él, Señor, que tu palabra pueda fluir a través de nuestro hermano, Señor. Bendice a nuestros hermanos en camino, Señor. Guarda sus pasos, Señor, para que ellos puedan llegar con bien, Señor, a esta reunión, Señor. Gracias te damos por todo, Señor, y entregamos este culto en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Decimos el coro una vez más. Tú, Jehová. Aleluya. ¿Cuántos han venido a alabar el nombre del Señor? ¿Cuántos han traído esos sacrificios de alabanza ante su nombre? Vamos a seguir con esta alabanza que dice: yo presiento que algo grande está en camino. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos saben que en esta mañana Él nos va a hablar a nuestro corazón? El Salmo 135 dice: alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervo de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabadle, porque es bueno cantar salmos el nombre, porque es benigno, porque ha escogido a Jacob, porque así Israel por siempre. Gloria, aleluya. Aleluya. Yo presiento que algo grande está en camino, porque vemos que algo bueno ya está aquí. Hay promesa de un estruendo desde el cielo y hermano, en este día puede ser, si el pueblo se humilla y clama a él, y del cielo él te espera mientras oras. Yo presiento que algo grande está en camino, y hermano, en este día puede ser. Yo presiento que algo grande está en camino, y hermano, en este día puede ser. Yo presiento que algo grande está en camino, porque vemos que algo bueno ya está aquí. Hay promesa de un estruendo desde el cielo, y hermano, en este día puede ser, si el pueblo se humilla y clama a él, y del cielo él te espera mientras oras. Yo presiento que algo grande está en camino, hermano, en este día puede ser. Yo presiento que algo grande está en camino, y hermano,
gloria sea al Señor. ¿Cuántos presienten que algo grande viene en camino? Como aquel día en Pentecostés estaban todos unánimes en un mismo pensar y un mismo sentir. Él nos puede encontrar así en esta mañana. Gloria sea al Señor. ¿Podemos tomar asiento? Vamos a darle paso a nuestro hermano, al pastor Maximiliano Valdés, que puede pasar a saludar. Del Tabernáculo Redención. Gloria al Señor, que Dios les bendiga en este día. Estamos contentos, agradecidos de estar aquí junto a ustedes y compartir de esta fiesta. Amén. Decirle a la iglesia feliz aniversario. Sabemos que hace poco ha sido el aniversario y estamos aquí junto con la iglesia. Hemos venido, creo que la mayoría, para compartir este momento bajo la presencia del Señor. Amén. Así que venimos con ánimo, con ganas de decir amén a la palabra y también tener compañerismo. Amén. Es bueno, dice la Escritura, mirá cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Porque, bueno, el Espíritu Santo allí desciende y dice, Dios envía allí bendición y vida eterna. Así que estamos felices de estar aquí junto al Tabernáculo Redención, que nos acompaña en este día, y esperamos estar más que bendecidos a través de esta fiesta. Dios les bendiga grandemente. Un gran shalom. Gloria sea al Señor. Mientras los niños del Tabernáculo Los Olivos pueden pasar acá arriba, se pueden posicionar para entonar la alabanza. Cantamos esta alabanza que dice, se siente bien estar aquí otra vez. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos se sienten bien en esta mañana? ¿Cuántos han venido a alabar el nombre del Señor? Se siente bien estar aquí otra vez. Se siente bien de estar reunidos otra vez. No hay nada más glorioso cuando sus hijos se juntan. Qué bueno es estar aquí otra vez. Se siente bien, se siente bien. Estar aquí otra vez.
Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. ¿Quién nos podrá separar del amor del Señor? Tribulación o temor, nada podrá. Gloria sea su nombre. Mientras se van preparando también los jóvenes, los niños de Tabernáculo Redención, pueden ir pasando. Entonamos esta alabanza. Él es mi rey. Él es mi rey, oh cuánto yo le amo. Él es mi rey, no hay otro como él. Y todos los días alabanzas yo le canto. Oh, aleluya, Él es mi rey. Él es mi rey, Él es mi rey, oh cuánto yo le amo. Él es mi rey, no hay otro como él. Y todos los días alabanzas yo le canto. Oh, aleluya, Él es mi Aleluya, gloria sea al Señor, alabado sea su nombre. Los hermanos del tabernáculo en Ugarteche también tienen un especial, pueden pasar. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos se están gozando con las alabanzas? Gloria sea su nombre.
Dios le bendiga. Dios le bendiga en esta mañana. Estamos agradecidos de Dios en este día. Creemos que Dios tiene algo para nosotros. Y estamos aquí con nuestros corazones disponibles para escuchar su palabra. Y damos gracias a este Dios tan maravilloso que Él nos salvó allá en la cruz del Calvario, cuando estamos perdidos, y por eso estamos aquí en esta mañana. Entonces este Dios no conocido por mucha gente, el Dios de la Biblia, Él se merece todo en esta mañana. Él se merece toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra. Y esa es la razón en nuestros corazones, siendo salvos por gracia, no por obra, por su gracia, quisiéramos como de agradecimiento alabarle a Él y darle gracias. Gloria al Señor Jesucristo. Mantén
mi ser. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor, que Él pueda mantenernos firmes, que nos pueda mantener con esa fuerza que necesitamos. Gloria sea su nombre. Los niños del tabernáculo local también tienen un especial, pueden pasar. Aleluya, gloria sea al Señor. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Alabado sea su nombre. Una especial más, nuestro hermano Cristian Villegas, ¿puede pasar? Gloria a Dios.
Dios lo bendiga, hermanos. Qué bueno estar alabando con los hijos de Dios. Bueno, hermanos, yo quiero alabar al Señor, quiero darle la gloria con esta alabanza. Y bueno, aprovechar un poquito y quería contarle cómo es que me gustó mucho esta alabanza, hermano. Esta alabanza la canté creo que el sábado pasado, no recuerdo bien, pero yo soy, bueno, ustedes como conocen, yo soy el portero ahí en el Tabernáculo de los Olivos. El Señor me ha permitido estar allí haciendo un servicio. Y algunas veces yo soy el que llego temprano, me pongo a limpiar, a ordenar las sillas, a esperar a los hijos de Dios. Eso es lo que el Señor me ha permitido hacer. Y algunas veces uno llega al tabernáculo y muchas veces cae un poco en una rutina, ¿no? Pero tenemos a Dios que nos saca de esa rutina, hermano. Así que yo limpiando y todo, estaba la mitad del aseo. Y empiezan a llegar los hermanos, bueno, y después llega mi hermana Raquel, mi hermana Norma. Y mi hermana Norma me dijo algo, bueno, ahí me causó gracia. Bueno, me reí un poquito, pero se está yendo la hermana Norma y un sentir, hermano, vino a mi corazón. Y que yo me quedé un poquito quieto y yo dije, Señor, tú estás aquí. Entonces, y quedé con ese sentir, hermano. Pero no fue un sentir de reprensión, hermano, fue un sentir dulce. Ustedes saben, ustedes conocen cómo es el Señor cuando se presenta, ¿no? Y termino el aseo, hermano, se hace la hora, dejo entrar a los hermanos, pero eso no se iba, hermano. Entonces yo agarré mi Biblia y me fui a la puerta, quise leer un poquito. Y no era eso, hermano, y tenía eso. Entonces yo me puse a orar y oré por algunos hermanos. Y ese sentir seguía ahí, hermano. Y después me empecé a preocupar. Yo digo, Señor, hice algo mal. ¿Usted cómo sabe? Como cuando el Señor se presenta, usted no sabe si hizo bien o mal. Pero lo bueno es que cuando el Señor lo toca, hermano, nosotros no somos pentecostales para dejar salir eso por el silbato, hermano. Tenemos que esperar en Él para ver qué es lo que... Porque yo entendí esto, hermano. Cuando el Señor viene, Él quiere que hagamos algo. Entonces tenemos que esperar en Él. Y pasó un poquito el tiempo, entraron los hermanos, entraron otros, y todavía eso seguía allí. Entonces salgo para afuera con mi Biblia, y ahí ustedes si conocen el tabernáculo, un poquito más allá hay un sifón. Y yo me quedé ahí esperando a los hermanos, y ya me senté, quise abrir mi Biblia de nuevo, y yo digo, no es eso. La volví a cerrar y simplemente me cerré mis ojos, me puse a orar. Y yo dije, Señor, ¿qué hago? ¿Qué es esto? Y en mi corazón sentí, hermano, ¿a qué has venido? Entonces yo me quedé quietito y dije, he venido a adorarte, Señor. Y se me vino esta alabanza, hermano. Y yo no soy cantante, hermano, pero yo quiero que siempre cuando estaba en el tabernáculo, yo siempre pido que la congregación me acompañe. Y bueno, yo quiero pedirle a ustedes, mis hermanos, que son los hijos de Dios, que me acompañen con esta alabanza, porque esto se me vino y yo he venido a adorarte, bendecirte, mi Dios, y quiero cantarla junto con ustedes, hermanos. Yo he venido a adorarte, bendecirte, mi Dios. Caminar tu camino y abrirte mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo.
consuelo, Señor. Si antes de yo clamarte, conoces mi petición, tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor. Aleluya, gloria sea al Señor. ¿Cuántos dan gracias al Señor por lo que ha hecho en cada una de nuestras vidas, en cada corazón? Gloria a su nombre. Nos ponemos de pie, vamos a entonar esta alabanza. Adorar a Dios es más que cantar mientras pasa la ofrenda. Adorar a Dios es más que cantar. Adorar a Dios es más que alzar las manos. No consiste en rituales ni tradiciones. Adorar a Dios es más hacer peticiones. El vaso de alabastro tiene que ser quebrado y el perfume debe ser totalmente derramado. El que conoce la grandeza del amor que recibió entrega en amor todo su corazón para adorar a Dios. Adorar a Dios. Adorar a Dios es ir a lo sagrado. Adorar a Dios es amar sin ser amado. Puedes ver el vaso de alabastro tiene que ser quebrado y el perfume debe ser totalmente todo su corazón.
¿Cuántos han venido a derramarte ante tu presencia? No solo unas gotas, sino a derramarnos delante de Él. Gloria sea al Señor, una alabanza más. Dios el más grande y digno de alabar. Gloria sea su nombre. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti y Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda el enemigo derrotar. El gozo de mi vida, el gozo de mi vida eres tú. Oh, Señor, yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida, el gozo de mi Señor, puede decirlo una vez más, Señor. Yo quiero leer. Oh, esta es nuestra oportunidad, hermano. Oh, poder alabarle con todo el corazón a Él. Agradecerle por tu obra en mi vida. Señor, yo quiero leer. Sí, Señor. Solo tú transformas mi ser. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú eres. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor. Estamos agradecidos, yo creo, en esta mañana, amén. Porque solo nuestro Dios es eterno, amén. Y eternidad Él nos está ofreciendo en esta mañana. Amén, que entre a nuestros corazones, amén. Tomen asiento un momento, hermano, estamos olvidando de tu hermano Tito. Queremos que salude, queremos que se dé a conocer, quizás alguno no lo conoce. Amén, nuestro hermano Tito de Guarteche, en aquel lugar. Amén, vamos a invitarle que pueda saludar y luego estaremos ya compartiendo la palabra del Señor, amén. Aquello importante, aquello que hemos venido a buscar cada uno de nosotros, amén. Pase, hermano Tito, Dios le bendiga. Oh, sí, Señor. Gloria al Señor. Saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Seguramente contentos con ese corazón abierto para poder recibir a su ministro que va a traer su palabra, amén. Aquí contentos en esta mañana de poder llegar, amén, y también poder
ser invitado de esta parte, de este compañerismo que nos queda, ¿no? Nuestro hermano y también nuestro hermano Braulio, siempre me hemos apreciado bastante. Seguramente está un poco de la salud, debe estar ya bastante avanzada de edad. Uno llega, ¿no?, a ese tiempo de la edad que ya a veces uno tiene que estar ya con la edad avanzada, pero seguramente contento y seguro para poder ir a aquella tierra que nos espera. Amén. Entonces, por eso agradecido en esta mañana de poder estar una vez más en este lugar, de poder compartir y escuchar su palabra y las alabanzas que hemos escuchado. Yo creo que es correcto, amén, para este tiempo que estamos viviendo y también el tiempo que estamos esperando, amén. Yo creo que todos estamos aquí en esta mañana contentos para poder recibir su palabra con un corazón sincero, abierto, que Dios nos ha puesto para este tiempo para poder recibir y escuchar su palabra, amén. Así que yo aquí vinimos con hermanos ahí acompañados. Por ahí también hace falta un poco, ¿no?, un transporte para poder venir todos, pero por lo menos nuestro esfuerzo, yo creo que Dios está mirando, amén. Yo creo que Él está en este lugar seguramente mirándonos, porque Él siempre está en la escena, amén. Yo creo que todos creemos que Él está en la escena, amén. Entonces, con eso quiero saludar un pueblo hermoso, nuestro hermano, amén, y también que Dios pueda acompañar al que va a traer su palabra, amén, y en esta mañana abrir nuestros corazones para poder seguir y recibir su palabra y poder llevarnos algo de este lugar hermoso para poder comentar a los hermanos que están presentes, amén. Así que Dios los bendiga y Dios nos guarde en esta mañana para poder recibir su palabra, amén. Gloria al Señor. Gracias, amén. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Qué bueno poder saber que hay hermanos, hermanos, hermanas en distintos lugares. Amén. Que creen y aceptan esta misma palabra. Amén. No estamos solos. Amén. Somos un pueblo, como dice el cántico. Amén. Gloria al nombre del Señor. Le invito entonces, mis hermanos, a ponerse de pie. Vamos a estar recibiendo la palabra. Nuestro hermano Jorge Flores. Amén. De la ciudad de Santiago. Tabernáculo La Voz de Dios. Entonces él estará viniendo y trayendo la palabra en esta mañana, amén, para nuestros corazones, que Dios lo use, amén, y que nosotros estemos dispuestos con un amén, amén, con un gloria a Dios, con levantar nuestras manos en forma de rendición, amén, que haya una expectativa, un deseo en nuestro corazón, amén, para que el predicador pueda abrirse, pueda, amén, sacar todo lo que tenga dentro de su corazón, amén. Gloria al nombre del Señor. 4:29, podemos cantar, darle la bienvenida a la palabra del Señor. Aleluya. 4:29. Amor divino, solo sé, Señor. Oh, sí, Señor. Un escrito. Seguro ellos podrían expresar algo mejor que yo. Pero ellos nunca han sabido lo que es sentirse perdido y ser rescatado por un gran amor divino. Dígale al Señor en esta mañana. Expresarte lo que siente mi corazón. Que tu dulce presencia llegue. Mi adoración, que puedas oír de mis labios, Señor, cuánto yo te amo, que siempre diré aquí o en cualquier lugar. Dígale al Señor, conocerte fue simplemente. Vivir y luchar, si conmigo.
de ti, Señor, no existe una razón de vivir y de luchar si conmigo tú no estás. Yo en ti encuentro mi seguridad. Oh, gracias, Señor, ¿le puede decir en esta mañana? Gracias por cuidar de mis hijos y de mi hogar. Oh, si Él no estuviera. Son parte de mi vida y con ellos quiero llegar. Tú eres mi esperanza, mi aliento cada mañana. De ti provienen las fuerzas para luchar. Conocerte fue simplemente lo mejor. Fuera de ti, Señor, no existe una razón de vivir y de luchar si conmigo tú no estás. Yo en ti encuentro mi seguridad. Conocerte fue simplemente lo mejor. Fuera de ti, Señor, no existe una razón de vivir y de luchar si conmigo tú no estás. Tomen asiento, hermano, por favor. Amén, amén. Los saludo a todos esta mañana en el dulce nombre del Señor Jesucristo. No estoy muy bien de mis amígdalas, pero Dios me ayudará esta mañana. Quiero saludar a todos los ministros, los pastores que han venido. No soy un gran predicador. Siempre se encuentra grande en su tabernáculo. Cuando sale se siente más oprimido. Amén. Pero si ustedes están orando, creyendo, luego Dios me soltará. Nuestro hermano pastor ayer me recalcaba que estuve hasta las 12 porque después había asado. Les quiero decir que va a ser imposible que termine a las 12. Así que va a estar terminando a la 1. Le aviso con tiempo. Hay comida, hay asado. Así que no tienen que estar pensando qué voy a comer. Mejor comámonos la palabra. Y nos hace bien a nuestra vida. Ahora, el que no ha tomado desayuno, bueno, dele gracias a Dios porque voy a adelgazar 100 gramos. Entonces vamos a leer la palabra. Le decían también el saludo del tabernáculo La Voz de Dios en Santiago. Ahí estoy trabajando 45 años en el tabernáculo. Y doy gracias a Dios que este año lo pude terminarlo. Y ya lo hemos dejado listo para el pastor que viene. Ya nos estamos despidiendo. Amén. Así que damos gracias al Señor y esperemos que también aquí mi hermano Claudio se esté despidiendo. Ahora está mi hermano Claudio. Amén. Entonces esperamos que su gracia y su amor nos sea guiándonos. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a abrir Juan 12. Y luego vamos a abrir Hebreo 11 para rematar el mensaje del viernes
y comenzar la otra parte esta mañana. El viernes le anuncié que el mensaje que traía duraba 4 horas. Y hablamos como una horita, ¿no? Una hora y media, no sé cuánto habremos hablado. Y esta mañana pienso terminarlo. Así que si salimos a la 1:30, me perdonen, hermano. Amén. Leemos entonces Juan 12, versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Amén. Hebreo 11. ¿Recuerda que les pedí a todos que leyeran Hebreo 11? ¿Cuántos lo leyeron? Hay uno. Oh, qué flojo. Versículo 37. 11:37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que nos fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Señor, te damos las gracias esta mañana. Entramos, Señor, a tu palabra. Prepara nuestros cuerpos, Señor. Saca toda mente humana de mí, Señor. Toda cosa contraria a tu palabra. Y que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor. Y Él tome el control de todos los hermanos en esta audiencia, Señor, para la gloria y honra tuya. Te damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, mi hermano. Voy a hacer recuerdos de 20 años atrás y recuerdo de 3 años atrás. 20 años atrás tenía deseo de venir a Mendoza y conocer algún tabernáculo en Mendoza. Y venía saliendo recién, que había tenido 5 microinfartos y había quedado bien patuleco. O sea, bien débil. La cara hinchada y ya estaba recuperándome. Y entonces los hermanos me decían en Santiago que tomar mate era peor para la presión. Entonces lo ubicamos aquí en el centro de Mendoza, en un lugar determinado, arrendamos y me puse a tomar mate como 3 días o 4 días amargo, y a caminar hacia abajo, hacia el zoológico, menos mal que no nos dejaron. Amén. Y luego contactamos a nuestro hermano Mercado y bueno, mi hermano Mercado nos hizo predicar y predicamos 5 horas y media.
viene preparado para un culto 5:30. Estaba enfermo, estaba recuperando. Entonces, damos gracias al Dios de la gloria, porque esa vez salieron tantas cosas, mi hermano. Salieron tantas confesiones, restauraciones. No fue maravilloso, mi hermano. Primera vez en mi vida que salía con los calcetines mojados, todo el cuerpo. Llegué al hotel, mi hermano, pero botado, mojado entero. Y yo, como soy medio gordito, tengo bastante grasa. Así que, hermano, fue terrible. Pero fue una gran bendición para el pueblo. Amén. Luego Dios me permitió estar 3 años o 4 años atrás en este lugar. O 5, no me acuerdo bien. Y Dios me permitió estar con mi hermano y hablarle a mis hermanos, sobre todo a mi hermano Braulio, que el templo en la casa no me gustaba. A ver, ¿cuántos lo creen así? A nosotros, un anciano en Santiago, que ya partió los brazos del Señor, nos recomendó siempre que ojalá que el pastor de la iglesia nunca esté la iglesia en la misma casa. Porque no sabe los hijos cuando crecen cómo se van a desarrollar. Dios me dio a mí 6 hijos vivos que tengo, y cada hijo tiene su propia personalidad, su propio pensamiento. Nosotros no lo podemos convertirlo. El único que lo convierte es Dios. Usted tiene que experimentar en su vida que usted no se puede convertir. Es Dios que lo convierte. El hermano casado que tiene esposa y sabe que su esposa le contesta y le da duro y quiere doblegarla, que se sujete, y no puede sujetarla, tiene que darse cuenta, rendirse, que él no cambia a nadie. El que cambia es el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Amén. La experiencia más grande que Dios me ha dado en estos 55 años que llevo de matrimonio, que nunca en mi vida pensé que iba a llegar, pero Dios sabe que iba a llegar. He experimentado, primera clave que uno experimenta como esposo, que no puede cambiar la esposa. Y le duele cuando la esposa le dice, eres un hipócrita, estás predicando. Bueno, aquí me van a entender. Amén. Porque hace cosas que uno debe hacer. Y bueno, Dios le ha dado la media naranja, Dios le ha dado la séfora para corregirlo. Entonces el hermano Branham dice, yo creo que allá en el desierto, cuando Moisés encontró la séfora, no tiene que haber sido muy bueno la cosa. Amén. Amén, porque Séfora le encontró 6 defectos a Moisés. ¿Lo ha leído? Amén. Perfecta fuerza por perfecta habilidad. Y Dios se dio cuenta, Moisés, él era muy arrogante, había sido un gran militar, le estaba acostumbrado a mandar, pero ahora no podía mandar a Séfora. Me perdona que comience así, mi hermano. Amén. Amén. La clave en el mensaje que Dios nos ha dado, está basado en nuestra familia.
porque voy a decir algo aquí para los varones, ojalá no les duela. Todo varón que está creyendo la palabra y que Dios lo ha llamado, es porque Dios lo creó a imagen y semejanza de Dios. Entonces, todo varón que ha creído la palabra y ha tomado la palabra y ha nacido en el reino, él tiene paciencia para perdonar a su esposa. ¿Oíste que fue dicho, estoy citando Mateo 19, más al principio no fue así? ¿Cómo voy a ver el principio que Jesús le está hablando a ellos, que venían tentándole, el versículo 3, venían tentándole al Señor Jesús, y va a dar carta y divorcio? ¿No oíste que al principio no fue así? ¿No oíste que más al principio no fue así? Y bueno, ¿cuál fue el principio? Amén. Hay un principio. Hay un principio que Dios creó a Adán. Amén. Y a todo le puso nombre en el huerto, a los animales, a todo. Y luego no encontró una ayuda idónea. Y Dios hizo caer sueño y le sacó a su esposa. Amén. Esto es para los jóvenes. Quiero decirle a todos los jóvenes aquí en esta mañana que a Adán y a nosotros en el cuerpo humano hoy día nos falta una costilla. No dos, pues, hermano. ¿Me escuchó bien? No, está comprobado que nos falta una costilla. Porque del costado izquierdo salió su esposa, la cual dijo, este es hueso de mi hueso, carne de mi carne, por lo tanto se llamará varona. Amén. Y aquí viene para usted, hermano. Y ahora Dios en esta edad a levantar un profeta y revelarnos toda la palabra, nos ha mostrado que nuestra esposa es un producto secundario. No se me achique más, no se ponga. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy día en los matrimonios? Es que el esposo tiene que tomar posición. Posición en Cristo. Y tomar posición en Cristo es vivir la palabra. No le podemos obligar a mi esposa, a tu esposa, hija, nace de nuevo, arregla eso. ¿Y él? ¿Y tú? Amén. Hija, mira, estoy viendo que estás viendo muchas teleseries, déjala. ¿Y tú? Para que la palabra haga vida en nuestro hogar, tiene que partir por el varón. Me estoy acordando de un ejemplo. Todos los hermanos en Florida están expectantes por el mensaje que iba a predicar, y prediqué los matrimonios. Ya después me miraban feo. Ah. Es un grupito como 100 hermanos. Entonces, espero que esta mañana, que sea de escuela dominical, cada hermano tome posición. No es la posición intelectual, que usted conozca la Biblia, es la vida que está en el parón, es la vida de la palabra. Y la vida que está en la palabra, en esa persona, va a traer vida a esa otra persona. ¿No dice acaso el mensaje del trono
que usted cuando testifica y habla lo que Dios ha hecho en usted, usted es un trueno y estremece el reino del diablo. ¿Y cómo se va a estremecer el reino del diablo con una persona bilingüe, con una persona que no ha nacido de nuevo, con una persona que no ha sido sellada? Se necesita en esta hora, en este momento, que nos amarremos bien los pantalones y que no seas un pollerú. Ay, ay, ay. Las tenemos con los hermanos. A ver si aguantamos algo. Amén. Se necesita que los hermanos sean amorosos. Porque si tú y yo hemos nacido en el reino, el primer fruto del Espíritu Santo en un nacido de nuevo es amor divino. Y amor divino dice, cubre multitud de pecados. Y ahora esto que voy a decir es mío, personal. Yo tengo un dicho muy personal. Acepto que una hermana caiga, pero no acepto que un hermano caiga. Un hermano es creado a imagen y semejanza de Dios. Y la hermana es creada a imagen y semejanza del hombre. ¡Ay, ay, ay! ¡Agáchate! ¡Amén! Lo importante es que tiene que llegar la hora que el hombre que ha sido llamado al reino, a la palabra, la hermana que ha sido llamada a la palabra, conozca su posición. No es la posición que le está dando un predicador, es la posición de la palabra. Que hoy día están los derechos humanos, que hoy día Jezabel está mandando, que la mujer dominante está causando daño, déjela, pero usted no es una mujer dominante, usted es una creyente. Amén. ¿Cuánto me dicen amén, hermana? Los hermanos se me quedan callados ahora. Dígame amén, hermana. No se me enoje, mi hermano. ¿Están contentas, hermana? Amén. No tome una posición que no le corresponde. No se ponga los pantalones. Y a usted le digo, no se ponga las polleras. Ya tenemos hambre. Amén. Lo que tenemos que llegar a entender y a ver en esta hora en la cual estamos viviendo, tomado, voy a rematar algo más para que no quede a media. Tomado del mensaje de la escogencia de una novia, dice su siervo, usted escoge para bien o para mal. Y no es que el papá te haya escogido tu esposa. A ti, hermana, no es tu papá el que te escogió tu esposo.
eres tú la que decide. Amén. Tú tienes un libre albedrío para decir sí o no. Entonces, si papá te buscó tu esposa y tu esposo te salió maleada, le va a echar la culpa a papá. Pero papá, si no te buscó tu esposa, tú la buscaste, bueno, aguanta. El que se monta en caballo chúcaro, que aguante el corcoveo. ¿No es cierto? No cualquiera aguanta un corcoveo al caballo. No cualquiera lo puede montar en pelo, sujetarse y aguantar, si no se va a ir de espalda al loro. Y va a andar llorando, va a andar quejándose con medio mundo. Cuando la palabra nos demanda que a Él tenemos que recurrir. La palabra no se puede variar. La palabra, como decía ayer, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y nuestro hermano Salomón dijo, y aquello que fue, aquello que ya sucedió en el pasado, está sucediendo aquí ahora mismo. Y ustedes quieren ver el futuro, van todo y lo que ha de ser, fue ya. Entonces en Lucas 17, 30, cuando le hacen la pregunta a él, y él lo lleva, le están preguntando del futuro, pero él lo lleva al pasado. Será como los días de Noé. Será como la mujer de Lot. ¿Pero qué me está mostrando el Señor? Le estamos preguntando el futuro y me está hablando del pasado. Vamos al pasado. Vamos a ver la mujer de Lot. Dice el profeta, salió venciendo. Cuando llegaron los ángeles, salió con la familia. Pero tenía una orden. No mirar para atrás. Quizás iba, supongamos un poco, iba de la mano de Lot y sintiendo los fuegos cayendo, los truenos y todo el fuego ahí. Y lo que pasa es que cuando uno anda en los cerros y hay fuego, siente un espantor tremendo. Yo se lo digo porque tiempo atrás llevé dos hermanos que decían que eran buenos para orar. Me los llevé al cerro. No, si nosotros no tenemos miedo a la oscuridad, no tenemos problema de orar toda la noche, ya vamos. A ver. Sí. Hay algunos que son muy valientes de boca, pero tienen mucho desplante. Pero poca vida. Lo primero que me encontré con mi hermano, oiga, estábamos recién orando, estaba oscureciéndose y ya hicimos un fueguito para comer algo y prendimos el fueguito y todo. Y luego le dije, ya hermano, tú te vas a ir por aquí, tú te vas por acá y yo por acá, lejos, en la noche, no juntos. Si esta cosa es de valiente, mi hermano. Amén. Y estaba orando allá, hermano, y si de repente veo tremendo espantón después, ¿qué será, Señor? Era mi hermano que están haciendo fogata. Miren los valientes. No lo oraron ni una hora. ¿Cuánto ora usted diario? No me diga nada, hermano.
porque aquí va a quedar la pelería. ¿Cuánto ora usted de rodilla? ¿Cuánto usted vive clamando? Amén. Amén. Hoy día se ha perdido mucho la oración. Amén. Decimos media hora para llegar a orar. Y llegamos y están todos sentados, mirando. Lo que menos hacemos es orar. Y aquí el altar, uy, pues, no hay espacio. Y usted llega y ve el altar, pero uno. Uy, aquí tenemos un altar quizás para 15 personas. Ah, pero están sentados allá. La media hora que dejó el profeta es para que llegáramos a orar. Y dijo más, y debemos orar en silencio. Es que yo no puedo orar en silencio. Bueno, un profeta nos enseñó a orar en silencio. Y si llegamos a media hora antes a orar y llegamos consagrados buscando que Dios nos hable, que Dios saque mi tormenta, que Dios saque mis problemas. A veces no tenemos victoria porque nosotros no estamos preparados. Y Dios nos ha dado todo. No es culpa de Dios, es culpa nuestra. Dios está más interesado en darte el Espíritu Santo que usted de recibirlo. Amén. Yo prediqué un mensaje hace poco tiempo atrás, engendrado por el Espíritu Santo. Cuando Dios nos llama, Dios nos saca ese corazón duro y coloca un corazón de carne. Luego a esa vida le da un espíritu nuevo con el cual pueda venir, congregarse, alabar, le calma un poco los demonios. Y viene a este lugar creyendo que la palabra lo va a cambiarlo. Y está en el espíritu. Hay un espíritu nuevo caminándose en la persona. Pero se puede estar 20 años con ese espíritu nuevo. Tiene experiencias sobrenaturales, ve cosas naturales, pero en su vida ¿y qué pasó este hermanito que lleva 20 años caminando y ahora ya no está? Y se puso arito, se puso horquilla. Y cuando yo estaba en el campo, le poníamos a los chanchos aquí en una horquilla grande para que no se hicieran tierra cerca. Así muchos andan con una horquilla tremenda. Otros la atraviesan aquí, acá en los ombligos. Oiga, hermano, esclavizado del diablo. Amén. ¿Cuántos están creyendo? Pero Dios nos ha dado todo. Los colocó ese espíritu nuevo para que le alabáramos, para que nos congregáramos, para que viniéramos aquí a la iglesia, para que soportáramos al hermano. Pero ahora Dios dijo que le iba a poner dentro de ese espíritu nuevo mi espíritu. Amén. Y si algún hermano me puede mandar aquí la triple naturaleza del hombre. Aquí está el punterito. Basta, ahí no sale.
está muy lento. Y yo estoy pensando que estoy en el tabernáculo. Amén. Téngame paciencia, hermano. Si no les predico la otra parte, lo dejamos. Vamos a dedicarnos a lo que Dios nos inspire. Aquí está, hermano. Un poquito más arriba, hermano. Bueno, no importa. El hermano Branham dice que Dios nos ha dado 5 avenidas al cuerpo y a la parte espiritual 5 avenidas. Dice con estas 10 avenidas no buscamos a Dios. Son para mantenernos aquí en la tierra. Mire, Dios nos dio vista, olfato, gusto, tacto, y este no me acuerdo qué era, oído. Acá tenemos imaginación, conciencia, memoria, razonamiento y afecto. Todas estas 10 avenidas no nos sirven para estar aquí. Ninguna nos sirve. Dios tiene que cambiarnos. Usted debe venir adorando en el Espíritu. Tenemos 10 puertas de cuerpo. Y aquí esta puerta se llama libre albedrío. Gloria a Dios. Lo cual significa fe o duda. Cuando Dios nos da un espíritu nuevo, nos desenvolvemos. Pero aquí, mi hermano, si Dios no sella ese libre albedrío, si Dios no sella esa puerta, todo creyente corre peligro. Toda persona que está aquí presente esta mañana y si me están escuchando a través de la red, les tengo que decirle, toda persona corre peligro. Hermano Flores, ¿cómo corre peligro? Muy fácil. ¿Por qué un pastor cae en adulterio? Es la parte más sencilla para... Porque él trabajó toda la vida el espíritu nuevo, el tacto, el razonamiento, el afecto, pero tendría que llegar el día que tendría que alimentar al chanchito que estaba adentro. ¿Entiende usted el chanchito? El chanchito usted va, con el pulverizador lo lava bien, lo deja limpio, lo trae a la reunión, se puso corbatita y vino aquí. Y el primer charquito que ve afuera ya se revuelve. El primer lugar de cantina que vea por ahí, ya ve a alguien tomando, ya este roto no lo deja tranquilo. Si es mujeriego, ve una mujer y ya la leche se lo subió y no lo paró nadie, mi hermano. Porque Dios tiene que cambiarlo. Dios tiene que sellar esta puerta. Y cuando Dios sella esta puerta, Él queda sellado adentro. Y el diablo queda sellado afuera. Amén. ¿Cuántos lo creen? Le hace el mensaje a la brecha, el sello de Dios y altos mensajes que no puedo citarlo. Pero él queda sellado afuera. Él nunca más va a entrar a tu alma.
Porque en tu alma está viviendo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, si está viviendo en tu alma, nunca, nunca va a caer en adulterio. Nunca va a mentir. Nunca va a engañar. Aunque quiera hacerlo, pero no puede. Hay alguien que te controla. ¿Quién me controla? El Espíritu Santo. Ahora soy propiedad del Dios viviente. Dios nos sacó de este mundo y nos llamó a ser su propiedad. Oh. ¿Por qué somos su propiedad? Porque antes que naciésemos aquí en esta tierra, éramos eternos. Antes que naciese Jeremías, te conocí. Antes de la fundación del mundo, te escogí. Éramos eternos. No teníamos principio ni fin. Oh. Amén. ¿Cuántos lo están creyendo? ¿Cuántos quieren que Dios sentir en su corazón que han sido sellados? Y saber ahora que el diablo ha venido y tú lo has vencido. ¿Por qué lo ha vencido? Porque el que está adentro lo vence. Si no estuviera el otro adentro, Dios, tú no puedes vencer. Vas a caer. Amén. ¿Cuántos lo creen? Hemos visto pastores, ministros, evangelistas, en estos 52 años que Dios me ha permitido estar predicando este mensaje. Entré viendo hermanos con los cuales ellos, uno de ellos dejó a su esposa por irse con una joven, por un sueño. Y dejó 2 hijos botados. Otro hermano lo pillaron en un kiosco homosexual. Estoy hablándole del año 72. Y de ahí he ido conociendo hermanos, estoy hablándole de puro hermano ministro ahora, que decían ser ministro, pero no estaban sellados. ¡Amén! ¡Amén! Y no voy a decirle a los hermanos que he conocido en el exterior, en Brasil, en Argentina, en Perú, amén, en Estados Unidos, en España. Quiero decirle, mi hermano, ellos se confiaron en ese espíritu nuevo, se confiaron en su inteligencia, se confiaron que tenían bla bla para hacer vibrar la audiencia, pero no se preocuparon que la vida de Dios estuviera adentro. Amén. ¿Cuántos lo creen? No estoy hablando de nadie mal. Estoy hablando lo que he visto en estos 52 años que Dios me llamó, el año 72. El hermano que me presentó a mí el mensaje, por su legalismo, por su tontera, dejó 7 hijos botados. Y llegó a decir, estos cabros son del diablo. Y le dije yo, si estos cabros son del diablo, quiere decir que también tú eres del diablo. Y era mi vecino, era el que me habló de este mensaje. Y yo no me escandalicé.
un creyente en Cristo, no importa lo que vea. Él no se va a escandalizar. Él no se va a doler. Porque él sabe que el diablo está trabajando. Pero Dios nos ayuda a nosotros. Dios me ayuda a mí, Dios lo ayuda a usted. Bajamos la guardia, dijo el profeta, y entra las cabras. Eso es lo que sucedió con Éfeso. Tomando el ejemplo de estos que vienen de la gran tribulación, hablándole de la novia, de la esposa del Cordero. Esto es lo que le estaba hablando. Ellos descansaron de sus obras y se metió el pensamiento nicolaíta. Luego vino Esmirna, una edad amarga, una edad de mucha organización, de muchos pensamientos, de mucha doctrina. Lo sacó fuera. Luego vino Pérgamo, como hablamos, completamente casado. Ya la iglesia y el Estado se casaron, pero ahí ya no estaba la novia. Dice el hermano Branham que hasta el año 100 después de Cristo, aún la iglesia católica, ellos estaban bautizando en el nombre del Señor Jesucristo. Porque Dios iba a sacar un pueblo para su nombre. Eso es lo que le estaba mostrándole el viernes, que ellos no son perfeccionados sin nosotros. Luego vino Tiatira, mujer dominante. Les probé que él fue el resultado de Éfeso, Esmirna y Pérgamo. La iglesia sufrió el martirio más grande por cerca de 1000 años. Y encontramos que tiene fiel cumplimiento, como le hablaba sobre Joel capítulo 1. Los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón. Y le cité también Joel 2:21. Tierra, no temas, alégrate, gózate, porque yo restauraré. Animales del campo, gócense. Yo voy a restaurar. Amén. Voy a traer una lluvia tardía, una lluvia a su tiempo y luego una lluvia temprana y tardía, en la cual hoy día estamos aquí trabajando en esta restauración que Dios nos ha dado. Y llevamos ya, como yo le decía, no pertenecemos a la séptima edad, sino que somos sacados fuera de la edad. Los creyentes que estamos aquí en esta edad no somos de la Odisea, pero estamos viviendo todavía la edad de la Odisea. Pero dice que en un abrir y cerrar de ojo, Dios nos va a sacar de la tierra. Y dice la Escritura, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que nos fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. Lo cual significa, aquí voy a ir avanzando el mensaje ya, vamos a dejar de lado lo otro porque es muy largo. Amén. Y van a salir muy tristes, mi hermano. Y quizás pueden decir, ¿para quién, hermano Flores? Lo invitó el hermano Blaulio. Amén. Quiero decirles que luego encontramos que estos creyentes, como dijo su siervo aquí en el párrafo 100 del primer sello, dice, pero la novia verdadera será formada de miles de personas, pero serán los elegidos
de entre todas las edades de la iglesia. La novia no es solamente esta edad, hay 7 edades que ellos pasaron tribulación. Ahí tenemos que entender la escritura de Apocalipsis capítulo 7. No está hablando de los que vienen de la gran tribulación, los que van a pasar la gran tribulación. Está hablando que creyentes como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, ellos pasaron por tribulación, fueron perseguidos. Entonces la Biblia nos muestra: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Estoy leyendo Apocalipsis 7:9, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaba a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y el profeta dice: ahí vemos un israelita preguntándole al Señor. Por lo tanto, esto no es los que pasan la tribulación o los que van a pasar. Esos son creyentes que pasaron ya. Hay una novia que pasó la tribulación. Entonces un anciano habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Oiga, hermano, la edad te atira, tuvo casi 1000 años, reuniéndose en puras catacumbas, examinando cada creyente que venía, si era o no era, si era espía o no espía. Si usted lee los mártires de Fox, va a encontrar a todos cómo murieron aserrados. ¿Cómo Nerón los mató en su día? ¿Cómo los llevó al circo? Y me decía usted: esos eran creyentes, creyentes, y eran mi hermano. Era su hermano. Como dice un hombre filósofo: ¿cómo el Señor no estuvo ahí con ellos? Sí, Dios estaba ahí con ellos. El gran sumo sacerdote estaba con ellos. Amén. Pero lo que no sabía el diablo, que esos creyentes estaban venciéndolo en su propio terreno. Lo cual significa que usted debe vencer su enemigo en su propio terreno. Amén. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.
pero estos están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Amén. Por eso yo decía a los hermanos ministros el viernes, hay un pastor. Y el pastor no es usted ni yo de la congregación. Es el Espíritu Santo. Aquí estamos administrando almas. No Jorge Flores, ni Pablo Valdés, ni Maximiliano Valdés, ni Carlos Miere, ni Jesús. Está ministrando Dios alma. Por lo tanto, el hermano que está delante no está ministrando persona. Alma. Amén. Él quiere que le entreguemos. Voy a sacar en el cuadro. Él quiere que le entreguemos nuestra alma a Dios. Y cuando Él está sellado, ni un diablo va a entrar. Porque este sello es hasta el día de la redención. Efesios 4:30, leámoslo, hermano, por favor. Me acordé de repente. Creo que es 30, 31. Está mal esta, hermano. Amén. Gloria a Dios. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Párese ahí, mamá. Ahí, así que dale. Dice, ¿cómo dice? Y no contristéis. Y usted puede contristar al Espíritu Santo. ¿Por qué lo puede contristarlo? Porque nuestro cuerpo está gobernando y tenemos los aquí arriba. Gloria a Dios. Todavía este no ha sido transformado. Amén. Tenemos dos espíritus. Uno en el alma, que es Dios, y el otro el cuerpo. ¿Quién cree que ganará? Dijo el profeta, a quien usted alimente más. Amén. Y cuando usted viene aquí enojado, puede que haya nacido en el reino, tenga el Espíritu Santo, pero usted lo contrista. Así es. Amén. Lo contrista cuando no sabe perdonar a su hermano. Amén. Amén. Usted contrista al Espíritu Santo cuando habla mal de su hermano. Amén. Amén. Usted contrista al Espíritu Santo cuando usted, hermana, ve que su hermana viene vestida de una manera y ustedes hablan por detrás. El Espíritu Santo se siente contristado. Amén. Y el mismo Espíritu Santo te habla inmediatamente que arregles. Amén. Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Lo cual significa que si hay un sello, si el Espíritu Santo ya fue sellado en mi alma, nadie puede romper este sello. Este sello tiene que llegar a su destino. ¿Y cuál será nuestro destino? Cuando Dios nos transforme. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso que hay dos naturalezas sentadas aquí en esta mañana. Amén. ¿Cuántos creen lo que estamos hablando? Señor. Amén. Nos interesa a nosotros hablar del alma.
Porque la Biblia dice, toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada. En Hechos 3. Entonces, mi hermano, o Corintios 3, no me acuerdo bien. Quiero decirle, mi hermano y mi hermana que estamos aquí, no estamos perdiendo el tiempo, no estamos calentando una banca, sino que estamos esperando qué es lo que Dios va a hacer conmigo. Y venimos a reunión para alimentarnos, para que este cuerpo celestial va creciendo, sí, señor, y este cuerpo carnal va disminuyendo. Usted no viene aquí a reunión para que lo vean. No, usted viene a reunión porque estamos siendo edificados a la estatura de un varón perfecto. Por eso que Pablo dijo bien claro, vea cada cual cómo sobreedifica. El fundamento está puesto. Amén. El fundamento es Jesucristo. Amén. El fundamento que le dio a la iglesia de Éfeso, de Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Pero Corintios 3, creo que es, dice, ve a cada cual como sobreedifica. Significa que cada pastor... Ay, no me miren feo. Unos van a edificar sobre heno. Otros van a edificar sobre piedras preciosas. Otros van a edificar sobre madera. Otros van a edificar sobre oro. Pero dice la palabra, el fuego hará la prueba. Amén. Amén. Señor. Por eso que hoy día, me perdona, voy a meter la pala a fondo. Por eso que hoy día vemos que muchos edifican, no diciendo lo que un profeta hizo. Amén, de verdad, sí, Señor. Edifican de acuerdo a su pensamiento. Amén. Y tenemos que edificar de acuerdo a lo que un profeta nos dijo. Amén, Señor. ¿Y qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dijo un profeta? Que edificar a un creyente, la primera prioridad es que ese creyente nazca de nuevo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Amén. Y yo me he encontrado con iglesias hermanas que colocan el hermano sabiendo que el hermano ha fallado, sabiendo que el hermano ha errado, lo tienen tocando. Gloria a Dios. Dígame usted, mi hermana, perdón, mi hermana, ¿cómo se llama mi hermana? Camila. Ay, mi hermana Camila. Si tu vida no ha sido consagrada, dedicada, no ha nacido en el reino, ¿qué influencia va a dar aquí? Carnal. Gloria a Dios. ¿Qué vida va a salir de aquí cuando el hermano llega con demonio? ¿Qué va a salir de ese demonio? Si ella también tiene, perdón, hermana, no se me enoje. Estamos colocando un ejemplo. Yo no la conozco bien. ¿Qué vida va a salir aquí? Tiene que transmitir vida. Lo que está transmitiendo a través de aquí, de este canto, de este sonido, es vida. Y ese hermano que viene endiablado se calma. Pero si no hay vida, el que está sentado aquí detrás, ¿qué vida va a reflejar?
Entonces ustedes tienen un hermano que lo conozco, es un tocador de piano tremendo, del principio que lo tuvo en la iglesia, pero le pasamos una guitarra, hoy se transformaba. Era un Elvis Presley, un tocador de primera. Y hasta el día de hoy ha padecido porque nunca quiso tocar, nunca quiso tomar la parte importante que es de los tocadores. Son muy sensibles y el diablo los puede agarrar muy luego. Amén, dígame amén, hermano. Amén. Amén. ¿Por qué cree usted que hay algunos hermanos y hermanas que se ponen a escuchar en la casa a Leodán, quizá a Carlitos Cardel? No hay como esos tanguitos. Oh, esa música antigua era tan lindo. Mire ese viejo. Ahí está la clave. ¿Qué es lo que se está transmitiendo? Señor. Por eso es que cada hermana que toque aquí tiene que traer vida al pueblo. Amén. Y cuando las hermanas tocan los instrumentos, tiene que salir vida. Entonces ese mismo, amigo, le va a salir, va a encontrar livianita a la iglesia. Porque tiene un coro al lado de gente que está viviendo la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Oh, Dios nos ayude. Amén. Dios nos dé fuerza. Amén. Entonces estaba predicando un día y me paro a mirar al hermano y lo veo fumando. Fumando, ahí sentado en la banca. Me dice, ¿pero cómo va a ser posible? Sí, fumando. ¿Acaso Dios no tiene poder para mostrar? Amén. No soy yo el que lo vi, Dios me lo mostró. Amén. Era el mejor tocador que teníamos en la iglesia, hermano. Gloria a Dios. Y si quieren ustedes le preguntan un día. Y luego lo llamé. Y que sabe, Dios me mostró que estaba fumando. Me miró así. ¿Y sabes tú que iba a tener que conversar con tu papá y tu mamá? Ya. Llamé a papá y mamá. Y en vez de ellos pararse por la palabra, se pararon por el lado del hijo. Porque yo le dije al hijo, te tengo que sacar del coro. Puede ser muy buen tocador, pero no me sirve. Aleluya. Y la mamá me dijo, somos 16 que nos vamos. Y se fueron los 16. Aleluya. ¿Hasta dónde llega la arrogancia? Aleluya. Yo prefiero que toquemos con las manos, pero no tener a uno que esté fumando. Dios. A uno que esté comprando pitos de marihuana. O marcianos, como le llaman. Y otros nombres más. ¿De qué sirve que un creyente esté tocando, mi hermano, y esté fumando marihuana? ¡Droga! ¡Aleluya! ¿Qué espíritu está trayendo a la iglesia? ¡Señor! ¡Amén! Me tocó hace poco tiempo atrás unos jovencitos muy buenos para tocar instrumentos. Le dimos una oportunidad para que cantaran en la iglesia. Y fueron a ensayar. Y mandé a un hermano diácono que los vigilara.
y se cuidó el hermano y yo subo para arriba. Cuando subo para arriba, el hermano está... Oiga, si hay una cosa que yo detesto hoy día en nuestras reuniones, es la guitarra eléctrica, sobre todo cuando le dan el vibrato. Acabo de estar en una convención escuchándolo. Y dije a los hermanos, a ese hermano tocador y su guitarra eléctrica lo metería debajo de tierra. Y es muy amigo mío. Me dijo el hermano Juan Mardones, si no solamente era la guitarra, también era la batería. Hoy día queremos llevar a la juventud a la música y pervertir la música. Oh, que... Amén. No buscamos el fundamento. El fundamento es que esos corazones sean sellados. Estos creyentes que fueron sacados de estas edades, ellos dieron la vida por la palabra. Creyeron la palabra. Y ellos están esperando por nosotros. Y aún Jesús está esperando por nosotros. Aleluya. Mira, Juan 17. El verso 19. Quizás no vamos a terminar el mensaje, mi hermano, porque me entusiasmé con otras cositas. Yo creo que hacían falta aquí en la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Me he dejado llevar, hermano. Amén. Paré adelante algunas cosas porque eran muy duras. Quizás dije, no me van a creer. Dice Juan 17, 19. ¿Todos los tienen? Amén. Dice, y por ellos, yo me santifico a mí mismo. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién está hablando de eso? Jesús. Amén. La palabra de la hora. Y por ello, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Mas no ruego solamente por estos que estaban presentes, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Dios va a utilizar creyentes, cristianos, nacidos de nuevo. Por eso ayer les conté la experiencia, la experiencia cómo Dios me llamó al ministerio. Pero la experiencia del nuevo nacimiento, no, quizás no tenga tiempo, pero toda persona, yo le quiero decirle esta tarde, el nuevo nacimiento no es para esperar los 20 años. Amén. Yo creo que el nuevo nacimiento dentro del primero o segundo año ya diríamos estar todos. Amén. Lo que pasa es que muchos somos flojos, mi hermano, para rendirnos. Amén. Y por eso vemos matrimonios jóvenes cayendo en adulterio. Vemos en la iglesia, hermanos, cayendo. Y vemos todo el diablo metido dentro de la iglesia. Dentro del campamento. ¿No? Amén. Por eso que no estamos libres.
Amén. Aquí estamos, mi hermano. Descuiden algo muy importante, que Dios lo selle. ¿Creen que esto es? No, no, Dios dijo, debéis nacer de nuevo. Amén. De cierto os digo, que el que no nace no puede ver el reino de Dios. Amén. Va a vivir siempre en la carne. Pero Dios nos está llamando a ver el reino. A ver que estos creyentes dieron la vida por nosotros. ¿Daremos nuestras vidas por ellos? También tiene el párrafo 105 del primer sello. Gloria a Dios. Voy a entrar al mensaje ahora, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Sí, desde el primer viernes. Me perdonan. Amén. Gloria al Señor. Voy a apurar para que lo vean. ¿Qué está pasando? No, voy a apurar, hermano. Dice el párrafo 142 del primer sello. Recuerde que le hablé el viernes, que yo estoy orando en Santiago 2 semanas antes. El hermano me había pedido que predicara los 3 días. Le dije, ya estoy viejito, no creo que pueda. Pero quizás puedo predicar 2 días. Le dije, yo voy a llamar al hermano Carlos Mieres para que nos predique 1 día. Así que ayer me salvó 1 día, hermano. Amén. Pero aquí el 142 del primer sello, vamos a leer el 143. Vean, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Vean, eso allí es el final de una edad. Es el final de una edad. Su ministerio estaba terminando. ¿Y cómo podemos entender que es el final de una edad? ¿Cómo podemos entender que su ministerio se estaba terminando? Porque Él prometió venir como padre. Él prometió venir como hijo. Y Él prometió como Espíritu Santo. Su etapa como hijo estaba terminando. Amén. Estaba ahora ya al ver los primeros gentiles. La señal fue esa. Querríamos ver a Jesús. Eran gentiles, griegos. Querríamos. Él dijo, la hora ha llegado, ¿eh? Hasta ese día había estado predicando a judíos y samaritanos. Él sabía que su hora había llegado. Era el final de una edad. Amén. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Amén. Ojalá Dios nos ayude a entender y a comprender que Él vino como Padre, Él vino como Hijo y Él vino como Espíritu Santo. Pero tiene un nombre. Su nombre es Jesucristo. Amén. La única que creen la novia es la única que cree en el Padre, cree en el Hijo y cree en el Espíritu Santo. No tiene problema, porque sabe que esos fueron tiempos de Dios que dejó para esta tierra, en la cual iba a llamar a un pueblo para su nombre. Amén. Y Dios prometió que iba a mandar el Espíritu Santo. Y yo estoy contento esta mañana porque Él está aquí.
Amén. Dice el profeta en el 144 del primer sello. ¿Qué de la hora ha llegado cuando la novia ha de ser arrebatada? ¿Sabremos que el tiempo se habrá terminado? ¿Llegará el día, como dice en otro mensaje, que veremos llorando a dos hermanos y uno sabe que se va a quedar y el otro se va? Será un tiempo muy duro, pero tiene que suceder. Dios llamó a 12, Él los llamó, Él los cogió, los llamó a predicar de dos en dos y fueron a predicar. Los demonios no se sujetaron en su nombre, pero hay uno que no llegó a Pentecostés. Se ahorcó. Oh, que Dios nos ayude. Veamos, para que enlacemos. Veamos a Pedro. Pedro fue llamado a la edad hebrea, el tiempo de transición entre Jesús y Pablo. Entonces, Pedro, vamos a segunda de Pedro. Ahora vamos a avanzar rápido para que les quede claro el cuadro. Oiga, se me salió Pedro. De Pedro 1, ahí tiene, hermano, lo tiene. Oye, se me fue. Bueno, ya. Segunda de Pedro 1, del 14 y 15, leamos, por favor, hermano. Sí, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. ¿Ve que Pedro sabía que su hora había llegado? Sí, señor. Y ya había entregado el mensaje más glorioso. La estatura de un varón perfecto. Amén. Y ahora Pedro está anunciando, sabiendo que su hora está encima. Como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Mire, ¿quién lo declaró? El Señor. Cierta que adentro. En nada nos va a escondernos. Oh, dice poco, amén. Aparte que hay poco sellado aquí, mi hermano. Dios. Amén. No estamos captando todavía, mi hermano. Amén. Si usted está sellado adentro, ¿cómo usted va a andar a tientas? Dice que andaremos avisadamente. Sí, señor. Amén. Yo tuve problemas anoche. Y le tuve que pedirle perdón al Señor porque sentí de no traer esta Biblia. Si no, me dijo, llévate la otra, que tiene letra más grande. Y cuando la perdí el viernes, o sea, el sábado, y no la encontré, anoche tuve que decir, Señor, perdóname, tú me avisaste que no llevara esta Biblia. Y uno es porfiado, man. Y cayó, hermano, por detrás del mueble y hasta el fondo. Y anoche, después de orar y clamar, me dijo el Señor, ahí detrás está. Y dije, no me voy a levantar, mañana la veo. Y en la mañana, ¿cierto? Yo me estaba muerto. Ahí estaba. Nosotros andaremos avisadamente. Amén, 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 amén.
el que nos guía no es el hombre, es el Espíritu Santo. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Pedro sabía que su hora había llegado. Dios le había mostrado, quizás Nerón dijo, te voy a crucificar. Pero Pedro sabía que él quería ser crucificado al revés. No se encontraba digno como había sido el maestro. Y pidió ser crucificado al revés. Amén. Supo su hora, sabía su tiempo. Jesús también supo su tiempo. Ahora vamos a Pablo. Voy a avanzar rápido porque si no se van a cansar a ustedes. Segunda Timoteo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Pablo está hablando de hoy. Porque eso lo vemos ahora. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Nunca confesaron que eran ladrones. Nunca confesaron que eran adúlteros. Nunca confesaron que eran fornicarios. Gloria a Dios. No, no, ese flow está hablando de confesión. Eso ya es pasado. ¿Por qué la Biblia dice, el que confiesa y se aparta, este prosperará? ¿Por qué cree usted que el profeta nunca cambió su manera de predicar, sino que siempre lo llevó a la palabra? Porque no es seguir al hombre, es seguir la palabra. Y Pablo está colocando un énfasis, porque Pablo aquí es el mensajero a la edad de Éfeso. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Pues vemos hoy día muchos ministros adúlteros predicando y otros apoyándolo. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y, mire, apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz la obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Y luego Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. La orden salió por Nerón, dice el mensaje los mártires Fox, y le mandó dos diciéndole a Pablo que lo iba, pero Pablo ya lo sabía. Pablo no estaba llorando. Aunque estaba preso todavía en Cesarea Marítima, 2 años ahí. Siguió escribiendo cartas, siguió hablando la palabra. ¿Usted no lo ven llorando? Porque yo ya estoy para ser sacrificado.
Pablo sabía que le iban a cortar la cabeza. Pablo sabía que le iban a llevar al río. Usted mira este creyente. ¿Cómo estamos usted y yo ahí? ¿Qué clase de testimonio tenemos ahora? ¿Qué es lo que estamos reflejando hoy? Si estos creyentes son la novia, son los que vienen de la gran tribulación. No me acuerdo qué hermanito de los antiguos murió de 35 años y al final le pegan en la cabeza y muere. Ya me voy a acordar el nombre. Amén. Oh, Dios nos ayude. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercana. Cercano. Oh, dice Pablo ahora, con qué fuerza, con qué vigor he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. ¿Y qué dijo Jesús? Ha llegado la hora para que sea glorificado. Y lo volveré a glorificar. Amén. Toda la gente se escuchó un trueno. Amén. Dios va hablando a esta edad. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Él estaba mirando este día. ¿Cuánto lo creen, mi hermano? Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cambiar de pista. Vamos a ver, estoy terminando, hermano. Ya vimos el mensajero Pablo, de la edad gentil. Vamos a ver el término del mensajero gentil. Ah. ¿Tendrá paciencia? Yo no sé qué horas son, hermano. No tengo reloj, hermano. ¿Cuánto? Ah, dije hasta la una, estamos bien. ¿Ah? ¿Cuánto estás contento, hermano? Amén. Mire, en el mensaje, señores, es esta la señal del fin. Año 62, dice el profeta en el párrafo 330, ha llegado la hora, mis hermanos. Él sabía, cuando picó en alas de una paloma blanca, que su hora había llegado. Amén. Dice, yo no digo que ha llegado, yo no sé, pero le estoy preguntando a ustedes, quiero que piensen, ¿o será este el tiempo cuando nuevamente será, he aquí el Cordero de Dios? ¿O será el tiempo de Malaquías 4 para volver los corazones de los hijos nuevamente a la fe de los padres? ¿Habrá un estruendo de tal fuerza que obrará tan grandes cosas que hasta enderezar la iglesia, la cual no ha estado guardando bien el paso y no puede entender los misterios de Dios y estas cosas? Pero cuando vean pasar ese gran estruendo,
¿Servirá eso para volver sus corazones a los padres, como dice la Biblia, que haría? ¿O fue su mensaje que ya pasó que debió haber logrado eso? Yo no sé. Señores, ¿es esta la señal del tiempo del fin? ¿O en realidad, o es esta señal que ya está todo terminado? A mí me parece muy escritural, pero no sé. Este estruendo, ver los siete ángeles venir de la eternidad para entregarle el séptimo sello al ángel terrenal. Amén. Y no solamente para entregárselo al ángel terrenal, sino para subirlo a una reunión. Bajaron a cierta altura los siete y subieron al ángel terrenal. Y era el más robusto, el séptimo. Y el mensaje Cristo, el misterio de Dios revelado, él dice, y ahí está de espalda el séptimo ángel fuerte, con sus alas extendidas y trayendo el librito. Y ese librito le fue entregado a Malaquías 4:5. Le fue entregado al mensajero. ¿Qué escondía ese libro? Misterio. ¿Qué escondía ese librito? Nombre. Que el diablo no lo sabía. Amén. Ahí estaba tu nombre. Ahí estaba mi nombre. Amén. Ahí podemos decir esta tarde, mi hermano, ahora podemos entender por qué pasé por esto, y ahora me doy cuenta en la eternidad que fui formado. Ahora me doy cuenta que no soy carnal, soy eterno. Amén. Amén. Y ese librito, su expresión del séptimo sello, era para que el diablo no sabía tu nombre ni mi nombre, porque Dios tenía nombres para este día final, en los cuales vamos a derrotar al diablo en su propio terreno. Habrán creyentes, mi hermano, que nada lo va a escandalizar. Habrá creyentes que sabrán pararse al lado de la palabra. No importa que el otro esté haciendo prodigio y milagro, pero serán mentirosos. Tienen que ser de acuerdo a la palabra. Porque la palabra no miente. La palabra es verdadera. Entonces su siervo dice y habla que estaba cercado el enemigo. El pueblo estaba derrotado. Ya no le quedaban municiones, no le quedaban balas. Pero un soldado se dio cuenta que tenía una paloma, dice. Un soldado lo levantó y lo examinó. Perdón, desde luego los alemanes vieron que tomó vuelo la paloma blanca. Y le dispararon, hicieron de todo. Una bala le atravesó su ala, le quitó unas plumas. Otra bala pasó por el pescuezo y le cortó el buche. Otra pasó por la pata donde traía amarrado el mensaje. Pero la pobre paloma siguió volando, tratando de hacer llegar el mensaje. Ahí se está refiriendo a él. Amén.
Amén. Tenía que seguir. Había vida, vida que dependía. Por fin, con muchas luchas y dando vueltas en el aire, llegó al campamento donde estaban los soldados. Un soldado lo levantó y lo examinó y dijo: esta paloma está herida. Se dio cuenta de la patita herida. Allí estaba la otra notita, leyeron la nota y estaba bañada de sangre. Y aunque estaba bañada de sangre, el mensaje llegó. Y estuvo 7 días en el hospital. La misma herida que tuvo esta paloma la tuvo él. Y un cuarto para las 6. Y nada menos que en una Pascua. Una Pascua pagana. Y subió el médico huesero para examinarlo. Y vio que su cuerpo estaba perfecto. El mensaje llegó. Lo cual significa que esta novia va a unir 7 edades y va a haber un cuerpo perfecto. ¿Lo cree o no lo cree? Cada hueso su hueso. Amén. No tengo la cita del profeta donde lo dice que vamos a llegar. Creo que en el mensaje la esposa del cordero lo tengo. Hermano, cada hermano y hermana, este es 7, él va a unir 7 edades y va a sacarla de la tierra. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le dan gloria a él? Y podemos decir esta tarde: gracias, Señor, porque tu mensaje llegó. No estamos derrotados. Amén. Sí, la paloma no hubiera llegado, habría perecido todos aquellos hombres. Qué tremendo desastre hubiera sido. Hubiera sido algo terrible. Y fue algo grande lo que logró la paloma, aunque le costó la sangre. Amén. Muchos no entienden ni comprenden por qué un profeta tuvo que morir de esa manera. Era para mostrarnos que la palabra de Dios es real. Si Pablo fue crucificado, si Pedro fue, crucificado, o sea, decapitado. Pedro fue crucificado. El Señor Jesús fue crucificado. Dios no iba a dar un mensaje en un manjar. No, el mensaje tiene sangre. Este varón tuvo 7 días agonizando. Tú cumpliendo la palabra. Dios va a sacar una novia perfecta. Dios va a resucitar estas 7 edades. Y con ella nos vamos. Amén. Gloria. Amén. Listo. Eso fue algo tremendo, pero tiene poca importancia en comparación a cuando el día del pecado tenía atrapado a los hijos de Dios. No había ninguna esperanza, no había nada que podía hacerse. Toda esperanza había desaparecido, pero luego vino una paloma, sí, una paloma tórtola. Hace 1900 años a esta tarde, habiendo nacido en simplicidad en un pesebre,
muriendo sobre una cruz, que Él llegó al cielo con su propia sangre sobre el mensaje y liberó a los hijos de Dios. Y ahora nuevamente nosotros podemos ser hijos de Dios e hijas de Dios para vivir en santidad y pureza, para vivir en su presencia. Estoy tan agradecido por esa paloma tórtola que vino desde la gloria y llevó el mensaje que yo estaba en una gran necesidad y voló nuevamente hacia el cielo. Estaba toda sangrienta donde los pecados del mundo la habían manchado. Pero hoy estoy liberado. Estoy libre. Estoy agradecido. No hay diablo que nos vaya a derrotar. Amén. Póngase de pie, mi hermano. No hay enemigo. Un profeta vio este día, esta novia, el mensaje llegó. Y aunque sea con nuestra sangre, vamos a tener una pequeña apretura. Y luego, no mire el tiempo que estamos viviendo, mire lo que Dios prometió. No se mire a usted mismo, mire lo que Dios prometió. Usted dice, imposible que yo vaya a cambiar. Sí, Dios es posible. Es que tú creas. Amén. Imposible que yo sea lleno. Sí, mi hermano, todo es posible. Si tú tomas una decisión con Dios. Y una decisión con Dios es ser serio con Dios. Y si un día ora una hora, o como dice el profeta en un mensaje, escuchar su voz, si el que ese creyente estuvo 4 horas orando por mensajes de esperación y luego encuentra que no pudo entrar, no pudo sentir que Dios le habló, vuelva al otro día, dijo, a orar 4 horas. Lo cual significa que si un creyente está aquí en esta mañana y ve que su vida no ha cambiado, ore. Pero no se deje convencer por la mente hasta que Dios le abra el corazón. Amén. Porque Dios habla. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Señor, si tú has prometido, tu palabra dice que no voy a volver al pastor y obispo de las almas, quiero que tú me hables. No deje descansar hasta que Dios obre en su vida. Ore, mi hermano. Dijo el profeta, riegue. Riegue esa palabra. El que cree en mí, ríos de agua viva correrán. Si esa agua está corriendo y tú ves que una piedra, el agua está retrocediendo, rebotando, saca esa piedra. Si ves que tiene una duda, si ves que tiene incertidumbre, sácala. Pero deja correr el agua, porque Dios quiere que tú crezcas. Dios quiere que tú avances. No somos monos del diablo, ni amarreír. Somos creyentes que nacimos para vencer.
y esta paloma dio la vida. Gracias a Dios porque llegó el mensaje. No teníamos esperanza, pero contigo tú siempre tienes la puerta abierta. Cada hermano, cada hermana, cada niño, cada niña. Ojalá tú seas bajando su corazón y obrando esta mañana, Señor. Estamos aquí, Señor, para darte la gloria, darte la honra. La hora ha llegado. ¿Será esta la hora? Oh, Señor, vemos un Israel batalla tras batalla, y algunas le han causado tantas muertes, Señor, pequeños descuidos, Señor, pero ellos se han vengado con más y más y más. Y si vemos Israel, tu pueblo natural, ganando cada batalla, parándose, Señor, no importa el daño que le han causado en cualquier momento, pero ellos se han vengado con más, Señor. ¿Cuánto más nosotros, Señor? No importa lo que el enemigo no haya hecho, debemos pararnos en la palabra y derrotar a nuestro enemigo. Tiene que haber amor, tiene que haber paz, tiene que haber seguridad. Tu palabra es fiel y verdadera. Te damos gracias, Señor, por estar aquí en este servicio de aniversario de esta congregación. Y permite, Señor, que no sea solamente un aniversario, sino que sea tu vida. Amén. Cada hermano ministro que he visto que han venido y han venido con parte de su congregación, tú seas bendiciéndole, Señor. Tú seas, Señor, dándole fuerzas. Y lo que ellos no han podido entender, mi hermano, se lo pueden explicar, Señor. Porque tú eres un Dios grande, eres un Dios maravilloso. Y estamos aquí para darte la gloria, darte la honra, Señor. Ya he cumplido, Señor, lo que tú me hablaste, que le hablara de este primer sello. No he podido hablarle del librito abierto. No he podido hablarle de los truenos, pero ya una parte la hemos hablado, Señor. Y estamos muy agradecidos, Padre. Muy contentos, Señor. Así que, Señor, te damos la honra y la gloria a ti en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Braulio, nuestra hermana, se me olvida el nombre, Ana parece que es, Rosas, ellos están de aniversario, mi hermano, y han cumplido 53 años de matrimonio. Así que vamos a orar por ellos, que pasen adelante, tomen asiento mientras le cantamos un cántico que tengan. No le vamos a tener la ceremonia nupcial porque ya están muy viejitos. Pero si la tienen, bueno, cántenla. Que crea en él, nada sacará mi amor y fe. No ha sido fácil proseguir, llegar al norte y subir. Las pruebas y las luchas cesarán, la victoria pronto surgirá.
pies descalzo pronto irá. Mi corazón sensado sellará. Pueblo de Dios, no desmayes, sigue adelante en pos de Él. Toma tu cruz y síguele, nos queda poco para vencer. Pueblo de Dios, no desmayes, sigue adelante. Síguele, nos queda poco para vencer. Amén. Estamos contentos, mi hermano, ver a estos jóvenes con 56 años de matrimonio. Creo que sí, 56, ¿no? ¿Cómo? Sí. Sí, 53 años. Bueno, le gana por 2 años. Esperemos que Dios nos sea ayudándonos. Hermano, que tiene el micrófono. Para todos los matrimonios, que levante y oremos. Yo siempre, en el ministerio en el cual Dios me ha dado, siempre he leído Mateo 19. Y entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Amén. Dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Entonces, tómense de la mano. Le vamos a dar gracias al Dios de la gloria. Yo creo que todos ustedes son testigos. Amén. Que mi hermano ha sido fiel a su esposa Rosa. Amén. Amén. Nunca la ha engañado. Y mi hermana Rosa, presente. Amén, amén, hermano. Amén. Ha sido fiel. Sí, en las buenas y en las malas. Porque no vamos a decir que son puras buenas. También hay malas. Amén. Así que vamos a orar creyendo con nuestro hermano Piper. Ah, traer Goya, mire, yo no sabía. Amén. Entonces usted, hermana, saque la grande que es para eso y usted la chica. Entonces, hermana. Hermana Rosita, ¿qué le puede decir a mi hermano? ¿Qué puede decir? Mi compromiso va a ser el tiempo de vida que le queda aquí en la tierra. Va a ser más fiel. Más fiel, hermano. Más fiel. Más. Con Dios. La mano izquierda. Hermano, hermano Braulio, ¿qué le va a decir a su esposa? ¿Me escucha? Es ese, hermano. Es, sí, este. No, este. Le va a sacar el dedo a la hermana, hermano. Eso. Ya.
Mi hermano Bravo está muy compungido, mi hermano. Así que tómese la mano, vamos a orar ahora. La manito. Padre, te damos gracias. Te amamos, te bendecimos. Me siento muy, muy agradecido, Señor, de presentar este matrimonio delante de tu presencia, sabiendo que han caminado en esta tierra por 53 años, Señor, y han sido fieles a tu palabra, fieles al compromiso que un día tomaron, Señor, y se han respetado el uno al otro. Señor, ¿cómo no darte las gracias? ¿Cómo no amarte, Señor? Que alguien diga en esta hora, no hay matrimonios felices, hay matrimonio. Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Mi hermano Claudio, mi hermana Rosa, sean muy agradecidos con Dios, porque creo que ustedes primero han amado a Dios y luego han amado a su esposo y esposa, porque Dios quiere que la amemos a Él primero. Señor, te damos las gracias y los días de vida que le queda aquí en esta tierra te lo dedicamos a ti, Señor, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? ¿Cuántos le dan la alabanza a su nombre? Aleluya. Vamos a entonar esta alabanza que dice, pronto, sí, ya muy pronto, todo esto termina. Nos ponemos de pie. Pronto, sí, ya muy pronto, todo esto termina. Ya la gloria divina a la puerta ya está, ya no más tentaciones, ya no luchas ni pruebas, solo gozo, alabanza por la eternidad. Pronto vendrá. Esta raza caída ya está redimida. Qué sublime es su gracia, su poder redentor. Aunque poco sea el cambio que veas tú en mi vida, silente, restaurándome está. Pronto vendrá, sobre mí soplará ese Espíritu Santo que a mí me cambiará.
Del Señor nos bendiga. Estamos agradecidos, yo creo, cada uno de nosotros, de poder haber estado compartiendo este pequeño tiempo. Amén. Esto es solamente una antesala de lo que nos espera. Amén. De aquella gran reunión, cuando todos los santos, amén, sean reunidos. Amén. Cuando ya el cansancio, la sed, todas esas cosas pasen. Amén. Las enfermedades pasen. Cuando seamos transformados, amén, nuestros cuerpos en cuerpos nuevos. Amén. Aquella gran reunión no será eterna. Amén. Amén. Este simplemente es un ensayo de lo que vendrá en aquel día. Amén. De lo que nos espera. Amén. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios está preparando y ha preparado para aquellos que le aman. Amén. Bendito sea el Señor esta mañana. Estamos agradecidos. Amén. No sé, mi papá quería hablar, pero está un poco delicado. Amén. Ha tenido tiene un ruido en la cabeza que no les permite escuchar, no les permite hablar bien. Pero bueno, seguramente allá en el salón, allá donde estemos, hablará algo. Amén. Siempre quiere agradecer, quiere expresarse. Amén. Y yo de mi parte quiero agradecerle a cada uno de ustedes, hermanos, que ha estado aquí, que ha compartido, que ha estado presente, hermano Kevin, hermano Maxi. Amén. Y todos los hermanos, hermano Tito, y todos los que han participado, han venido, amén, y han puesto detrás muchas cosas y han estado aquí. Amén. Así que agradecidos al Señor, la gloria y la honra sea para el Señor. Amén. Porque cada esfuerzo, todo lo que hacemos para Dios, tiene su recompensa. Amén. Agradecido también por las hermanas, amén, que han estado en la música, por los hermanos, hermano Pablo, que ayer ha estado compartiendo, abriendo el culto y trayendo todo lo que él puede traer. Amén. Por la gracia del Señor. Amén. Todos han colocado un poquito y un granito de arena que ha sido bueno y ha sido la palabra para nosotros. Amén. Esa fue la recompensa para nosotros. Amén. Así que Dios les bendiga, que la gracia del Señor le acompañe. Estamos agradecidos a Dios por estar en este lugar tantos años, pero sabemos que nos falta, nos hace falta tanto el Señor, nos hace falta tanto Dios en nuestro corazón. Amén. Para seguir adelante como a cada uno de nosotros. Amén. La seguridad es la que nos da el Señor, es que cada uno llegaremos a la estatura de un varón perfecto. Amén. Nadie pasará más, nadie pasará menos, sino todos llegaremos a la misma estatura un día. Amén. Los santos están esperando, amén, hasta que nosotros lleguemos a esa estatura de un varón perfecto. Amén. Ellos no fueron perfeccionados, ellos estaban esperando por nosotros. Amén. Ellos esperan que nosotros nos rindamos, nos entreguemos al Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Le invito entonces a orar, a darle gracias al Señor. Estaremos terminando. Y a cada uno de ustedes, mis hermanos, los invitamos, amén, a compartir en esta tarde, en el almuerzo, en un lugar que le estaremos diciendo, donde estaremos todos juntos, amén, compartiendo más bendiciones del Señor. Que esto no termine, que esto continúe. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que le invito a inclinar su rostro, orar, agradecerle al Señor en esta mañana. Amén. Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que nos has permitido, Señor,
de haber estado aquí delante de tu presencia en estos días, Señor, que han sido buenos, han sido agradables para cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra ha salido, Padre amado, para nuestros corazones, para nuestras vidas, Señor. Y eso nos hace un consuelo en nuestras vidas, Señor, de que saber que todavía tú hablas, tú bendices nuestros corazones, Señor. Y tú tienes un interés por cada uno de nosotros, Padre Santo, de poder, Señor, cambiar y transformar nuestras vidas, Señor. Como dice el cántico, Señor, pronto vendrá aquello grande, Señor. Mientras tanto lo esperamos, Señor, con ansia en nuestro corazón, Señor. Gracias te damos, Padre. Ahora acompáñanos, guárdanos al salir de este lugar, Señor. Que la gracia y la misericordia de Jesucristo nos acompañe, nos guarde, Padre Santo. Bendice cada corazón, Señor, que lleven tu palabra en sus corazones, Padre. Agradecidos por todos estos tiempos, por estos años, Señor, con lucha, con problemas, con dificultades, Señor. Pero aquí estamos, Señor, delante de tu presencia y podemos decir que tú eres fiel, Señor. Podemos ser testigos, Señor, de que tú nos has guardado en todos estos años, Señor, y nos has permitido, Señor, servirte y alabarte a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, por mi familia, por los hermanos de este lugar, Señor, que se han esforzado en poder colocar esto y lo otro, Señor. Pero aquí estamos, Señor, siempre parados, Señor, en tu presencia y dispuestos a servirte, Padre Santo. Bendice a cada hermano, cada congregación, Señor, que tú les refuerces, Señor, sus corazones, sus vidas, Señor. Bendiga, Señor, y dé, Señor, aquello que necesitan, Padre Santo. Gracias te damos, Padre, a ti. La honra, la gloria sea para ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Vamos a cantar. Aleluya. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor. Por la eternidad te alabaré. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor. Por la eternidad te alabaré. De las tinieblas a la luz, admirable su palabra, mi camino alumbró. Él me dio la vida después de la muerte, para mí es la resurrección. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad te alabaré. Alabaré a Jehová en mi vida y cantaré salmos a Él mientras viva. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad te alabaré. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad te alabaré. Me sacó de las tinieblas a la luz, admirable su palabra, mi camino alumbró. Él me dio la vida después de la muerte, para mí es la resurrección. Dios le bendiga. Mientras vamos saliendo, Dios le bendiga. La gracia del Señor le acompañe. Oh, sí, Señor, con todo su corazón. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Con gozo y alegría. Oh, así estamos. Cantándole a Él. Oh, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida
viva, alabaré a Jehová en mi vida y cantaré salmos a Él mientras viva. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad te alabaré. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad te alabaré. Por la eternidad alabaré a mi Señor. Por la eternidad alabaré a mi Señor. Con gozo y alegría. Soy alegría, cantaré a mi Señor, por la eternidad te alabaré. Con gozo y alegría, cantaré a mi Señor, por la eternidad te alabaré. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Oh, bendito sea el Señor.